Bienvenidos a mi canal, yo soy Selmaris López y este es un nuevo vlog. Bueno, el día de hoy ya me estoy cansando con tener la mano así, lo siento. Bueno, el día de hoy les voy a estar vlogueando un poquito de cada cosa que voy a estar haciendo el día de hoy. Hoy somos... Ay, Dios mío, la que se le olvida la fecha, la hora y de todo. Vamos a ver. Son las 10 y 22 y es un viernes 27 de agosto, un día antes de subir un video. Wow. Bueno, el día de hoy me acompañarán a hacer muchas cosas como ellas. Ahorita son las 10 y 40 y hace hora y media, pues como ya vieron, como van a ver, pues porque hice esta introducción después de lo que hice en la mañana,
unas cositas, pues, porque no todas. Limpié, ordené y todo eso. Y barrí y todo eso. Y ahorita no estoy en mi cuarto, como miran. Estoy haciendo un vlog. Ya les había dicho que estaba haciendo un vlog, perdón. Estoy en mi canal de vlogs. Qué torpe. Pero ese no es el punto. El punto es que no estoy en mi cuarto. Y perdón, mamá, porque estoy en tu cuarto. Y es que tienes una ventana que me beneficia mucho para mis videos. Y pues quería usarla porque mi cuarto no tiene luz. Y me quedé sin luz. Y mi cuarto es como una cueva de los vampiros. Entonces yo creo que por eso le gustan demasiado los murciélagos entrar a mi cuarto. Por esa razón yo creo. Ja, les leí la mente. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Iba a decirles otra cosa. Ah, dejé programar otras cosas para otro vlog. Que no sé si es otro vlog o lo voy a subir al canal principal y toda la vaina y todo esto y todo esto. Pero bueno, y aunque sea que yo estoy grabando aquí, y no estoy grabando en mi estudio, porque mi estudio ahorita está súper desorganizado. Y también porque tengo que hacer unas cosas aquí con el wifi, conectar mi computadora ¿para qué? Pues para recuperar la cuenta y todo eso. Y pues, no sé, en serio necesito recuperar mi cuenta principal, porque si no saben, si no vieron mi video en mi canal principal de que perdí mi cuenta porque perdí mi teléfono y toda esa, y sin story time. Y ahí se los dejo por acá. Y bueno, yo creo que ya les revolví el asunto otra vez, pero estaré haciendo varias cosas que la estarán viendo. Pero les quería explicar como eso, lo básico, lo principal. Y perdón también porque si no están viendo muy bien la grabación, porque estoy grabando con la cámara. Con la cámara frontal, ¿verdad? Frontal, con la cámara de atrás. Bueno, no estoy grabando con la cámara de atrás del teléfono y estoy grabando con la de frente. No sé cómo se dice. Ay, sí, la gringa, la que habla inglés, la que. Ay, sí. Uf. No, perdón. Pero sí. Tanto hablo y ya pasé media hora grabando esta introducción, esta explicación. Pero sí. Ah, otra cosa. Bueno, les estaré contando un poquito mientras voy a estar conectando todo esto. Espero no desconcentrarme en lo que esté, en lo que estaré haciendo. Pero sí, voy a irles contando un poquito adelanto de los que se vienen unos vlogs, unos videos. Así que acompáñenme y sigan viendo este video. Bueno, stop. No es video, es vlog. Se me volvió a olvidar que era vlog. Yo creí que era video. Ok. El Windows de mi cerebro se está reiniciando porque se le olvidó que era un vlog. Así que sigan viendo este vlog. Bueno, yo creo que ahí me miro y si no me miro voy a tener que reiniciar esto. Pero ahorita voy directo a mi cuarto porque voy a traer mi silla que tengo aquí en mi cuarto. Perdón por si no me miro o por varias razones. Porque la luz de mi cuarto, les voy a enseñar ahorita, esperen. Esa quecha. Es esa. Bujía. Bujía, perdón, bujía. Que no prende, no prende, no prende, se fregó, se tuvo que fregar. Y bueno, vine a traer mi. Ay, sí, yo creo que no me miré porque no estoy viendo pues la cámara y todo eso. Pero esa es mi silla, no se mira porque no tengo luz. Voy a prender la linterna. ¡Listo! No me gusta cómo se mira, pero bueno. Tengo que quitar la ropa de aquí porque voy a ocupar esta. Ay, esto va a ser difícil, así que perdónenme. ¡Ay! Se cayó algo. Sí, se cayó algo. Lo que me hacía falta. Necesito quitar esta ropa de aquí porque yo no sé si a ustedes le han pasado de que yo. Bueno, yo soy así. Yo tengo ropa que no me queda, ropa que necesito componer. Y que toda la tiro en mi silla. Y yo no sé para qué tengo una silla. Porque sí.
una silla es para sentarse, no para poner las cosas. Entonces, así me pasa a mí. Yo pongo todita, hasta mis peluches están abajo sufriendo y de todo. Y entonces, eso me pasa a mí. Ahora sí, ya tengo mi silla. Y todita la ropa que siempre salen en algunos videos que he subido. Y lo siento por eso, pero ya tengo mi silla lista, así que listo, ya estoy aquí. No sé, extrañaba hacer transiciones, en serio. Pero, ay, no, me entró polvo de la. Ay, señor. En serio, yo no soy normal. En serio, perdónenme por si me miran súper innormal. Pero es que mi vida no es normal. Mi vida me pasan vainas a cada rato y de todo. Bueno, miren, esta es la computadora. Esta me la regaló mi primo para mi cumpleaños, creo yo, no me acuerdo, pero sí, él me la regaló, era de él, y estaba un poquito fregada y todo eso, la vaina, y pues sí, se nota que está media fregada, pero pues sí, yo la ocupo mucho y ¿qué tiene que ver? Y pues ahorita ya desconecté este del internet que va conectado con la caja y después viene conectado con el computador que tiene mi mamá y toda esa vaina, pero ahora lo voy a conectar aquí y tratar de conectarlo con la batería para conectar mi computador y para que sea mi computadora y todo eso. No sé si me entendieron, pero voy a poner cámara rápida para no estar hablando tan rápido porque me estreso. La que se estresa, pues. ¿Ah? No puedo creer, se cayó. No le digo, le digo. Me pasan vainas a cada ratito. Sí, me van a tener que aguantar por el día de hoy. Bye. No puede ser, yo sentía que la cámara se iba a caer. Cuando moví la plancha, sentí el madre susto de mi vida. En serio, sentí el madre susto de mi vida cuando se cayó. Yo decía, ya la cagamos. Mi mamá me iba a matar. Pero bueno, sigamos. Hola. Hola. Él no sabe qué es un blog. Tristemente no sabe mi hermano qué es un blog. Un blog es cuando vos grabás un video en tu día y le mostrás a la gente de YouTube qué es lo que haces en tu día. ¿Me entendés? Entonces, eso estoy grabando yo. Un blog así tratando de explicar qué es lo que ha pasado, que porque yo no he subido videos en mi canal principal y se me fregó la computadora y toda la vaina. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Verdad? Hola. Hola. Enseña tus ventanitas. Reíte. Yo le digo a él que se parece. Cuidado, vas a botar la cámara y ahora sí la canteamos. No, mani, no la movas. Que me voy Yo le digo a él que se parece a un duende. Ahí le voy a dejar un sticker de un duende por aquí. Porque cuando se ríe, saca la ventanita y parece como que sí. Ahí está, mira, ahí no me da miedo. Parece un duende, en serio. Bueno, le voy a mostrar aquí. No les quiero mostrar todo el cuarto de mi mamá porque si no me va a matar. ¡Ay! Se va a volver. No manches, coño. No manches, coño. Wow. Ay, no, parece un duende, en serio. Bueno, les voy a enseñar aquí. Esto me lo hizo mi mamá. Todo lo rompió. Bueno, porque aquí esto. Espérense. Esto que estaba aquí. Se lo mordisqueó un ratón. Y mi mamá me lo compuso, supuestamente ella. Pero ahora no me carga, no me pasa la energía. Me pasa, pero no me prende la computadora. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, voy a tratar de ver si esto lo conecto a la batería de la computadora que tiene la mamá aquí. La mamá. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Es que yo no sé desde cuándo se me salió la mamá. De mi mamá. Ah. Y es que soy tan, pero tan. Pero no sé cómo conectar esto. Ay, no. Me dio la que me trajo. Iba a conectar este chunche a la computadora. Sin el otro chunche.
¿Qué es este? No, pues sí, yo soy súper inteligente. ¿Dónde iba a alcanzar esto en la computadora? Ni que fuera, ¿qué demonio? Uy, casi se cae. Se cayó. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si funciona y si no funciona, pues no sé qué voy a hacer. Tal vez me vaya a matar mi mamá, porque ella fue la que me la dio a componer. Entonces, ay, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver si la locura, la gran locura, puede pasar o no puede pasar. ¿Verdad? Amani. Uh-huh. Anda, bañate. Sí, es cierto. No, ahí él se quedó ahí como que el mirón y toda la vaina ya se fue. Pero ahí estaba él admirándome, haciendo, yo haciendo el vlog y él mirándome ahí como que, coño, ¿qué pasas? Bye. Adiós. Bye, bye. Bueno. Bye, bye. Me volví a decir adiós. Bueno, ahora sí voy a poner la cámara rápido, pero cámara rápido. Bueno, les voy a seguir contando de que el video que se va a tratar el domingo, exactamente, no fue domingo. Va a ser un vlog, bueno, un pedacito del vlog que haré, porque les quiero contar que yo salí de excelencia en mi escuela, en la nueva escuela que estoy, de secundario. Bueno, no sé. Allá les voy a hacer el story time, así que no les voy a explicar tanto por acá, porque si no, no le hago el otro video. Y entonces ahí se perdería contenido y no queremos eso, ¿verdad? Quiero ponerlos todo por parte porque estos videos son muy largos. Y a mí me cuesta, pues, editarlos. Se tentó el gallo. Bueno, la cuestión es que yo salí de excelencia académica en mi escuela y el domingo voy a dar a hacer... Entonces, fíjense que yo pierdo tanto el tiempo grabando videos porque yo le saco una conversación, después la otra, y así, todo esto. Entonces, ¡cállate! No manches, ya. Ya, pues, dejo de estar mandando al gallo que se calle. Porque ya son las 11, entonces los gallos cantan cada hora y no sé qué. Ve, las 11 y 1, ve, estoy diciendo, son las 11 y 1. Entonces se dice, mira. Sí, las 11 y 1 minuto. Entonces los gallos son... Me dan la hora. Ay, señor. Ya, sigamos en lo que estábamos, pues. Entonces, sí, yo no he conectado esto y yo le estoy hablando así como que sin nada. Bueno, le voy a seguir hablando, me voy a bajar porque la batería está hasta abajo. Y me tengo que agachar. Ay, señor. Y entonces, como les contaba, yo salí de excelencia académica en mi escuela y el domingo, bueno, era hoy, pero la pospuse, no sé si así se dice, la pospuse. Ay, aquí me mira yo, hola. Lo siento. Pero sí, la pospuse para darla a hacer. Que se llama Banda. Banda es una chunchita que pasa por aquí. Ahí se la voy a enseñar un clip. Bueno, sigamos. Entonces ya la conecté. Le digo. Gente, le digo. Bueno. Voy a dejarle un clip lo que es una banda. Una banda es que dice Excelencia Académica 2021, tal escuela, con tal diseño y toda la vaina. Entonces, eso iba a ser hoy. Eso iba a ser hoy, pero la pospuse para el domingo después de las 11 o por ahí. Entonces, sigo aquí como que sin nadie, nada, no he perdido nada. Ay, qué linda ella. Pero sí, gente. Eso les iba a decir que yo salí de excelencia académica en mi escuela y que no hay dónde conectar esta vaina. Se puede creer que yo no hay dónde conectar esta vaina. Pero sí. Ah, yo creo que es aquí. No, esperen. ¿Saben qué? Voy a ponerle la cámara rápida porque si no, así yo no avanzo. Y ya llevamos 8 minutos aquí hablando y yo qué. Yo aquí y yo así como que. Nada, así no avanzo, gente.
Listo, lo logré. Uy, yo creo que fue muy fuerte. Bueno, les voy a mostrar que les voy a contar un chiste que me acaba de pasar cuando estaba en la cámara rápida. Por eso me estaba riendo y le estaba haciendo así, porque la niña estaba buscando el enchufle, el cable para enchuflar el enchufle. Explication. Yes. Entonces, lo tenía en sus meros ojos. Y yo buscándolo abajo, tratando de encontrar qué cable era y todo eso. Y estaba en mi ojo. ¿Saben dónde? Les voy a mostrar. Espérenme. Bueno, no sé si ahí se mira, pero el chunche estaba acá. Yo estaba agachada y yo estaba viendo qué cable era. Y ya lo encontré que era aquel. Bueno, ay, tapé la cámara. Es aquel que está conectado antes del otro, del internet. Y ya se prendió esta computadora y ya tengo aquella. Bueno, esta no la tengo en internet porque lo tengo acá. Y aquí es la batería y este es el chunche de la computadora. Se me olvidó cómo se llama. Pero ese es. Entonces ya lo prendí, hizo pi, todo eso. Entonces ya está. Voy a ver si esta está cargando. Y no, no está cargando, gente. Tengo miedo. Ay, no puede ser. ¿Qué pasó? Ah, y otra cosa. La tablet también se me fregó. Bueno, no se me fregó. Se descontroló y no sé cómo diastre se descontroló. Espérenme, no miro. Estaba viendo la cámara y no estaba viendo la. Bueno, perdón, ahí estaba viendo un video de Nicole. Ve, ahí está, no me responde. Es como que, güey, ¿qué pasa? Miren, voy a poner una canción, no sé, vamos a ver aquí qué pongo. Voy a poner, voy a buscar qué busco, vamos a ver qué busco. Por aquí está de Pepas. Ay, no se escucha. No vaya, después me cancelan el video, ni quiero medio. Medio se escucha. Ay, no le pasa nada. Ahí está, miren. Se movió. Yo no la moví. Yo no la moví. Se lo juro por Diosito que yo no la moví. Espérenme. Bueno, les voy a mostrar aquí. Ya está cargando. Ya tiene el puntito rojo. Y espérenme. Cuando ustedes miren que se mueve sola. No la estoy moviendo ni yo ni nadie. ¿Ah? Bueno, y aquí estoy yo. No, no se mira, espérenme. No se mira. Ahí está, miren. Se cambió sola. Ay, no miraron, qué desgracia. Espérenme. Ahí van a ver. Yo tengo mi mano acá. Acá tengo mi mano. No, no he tocado nada. Y no pasó nada. Así que. Vieron. Vieron lo que le digo. Se cambia sola. Bueno, aunque sea que sí me guste esa música, pero. Güey, no sé qué pasa. Bueno, voy a tratar de emprender esta computadora. Escuchen, otra vez se cambió. Yo tengo las dos manos ocupadas ahorita, así que no soy yo. Ay, señor. Bueno, sigamos con lo que estábamos. Bueno, no sé si ahí me miro, medio me miro porque allá atrás hay un mueble y tiene un espejito, creo yo. Bueno, voy a prender ahorita la computadora. No sé para qué las puse atrás, si yo necesito que vean aquí. Así que no, no, así no estamos bien. Espérenme. Bueno, ahora sí, lo siento por eso. Pero listo. Bueno, aquí como miran, ahí tiene el puntito rojo que supuestamente está cargando. Aquí tiene el internet. Esta computadora no tiene el internet y no sé para qué la prendí. Bueno, no sé por qué. Bueno, vamos a prenderla. A ver qué pasa. Ahí está. Ya prendió ella. Pero la pantalla no da. Aquí estoy yo. Hola. Pero bueno, no sé qué hacer. Gente, no sé qué hacer. Estoy muy mal, tengo ganas de llorar. Me mimo, mami, mimo, mumo. Pero sí, yo aquí traté de, ¿saben qué? Yo aquí traté en esta computadora, traté de entrar por mi cuenta, pero Google me dijo que no era aceptable, que tal vez no era yo y toda la vaina. Entonces, traté de entrar en este teléfono que tengo ahorita, en este que estoy grabando, este, sí. Este, y no, tampoco. Y en la única. En la única, ¿cómo era? En el único dispositivo que lo tengo, mi cuenta de mi canal principal es este, es la computadora. Pero se tentó que no quiere prender. No miran, no prende, no prende ni con el internet, no sé qué hacer. Y en esta también la tenía, pero pasó algo. Pasó algo. Y la desconecté de ahí, entonces
quedé sin canal principal tratando de entrar por mi teléfono nuevo. Entonces estoy así como que, güey, a mí me pasa de todo un poco. Entonces, miren, no prende. No soy yo, es la computadora que no prende. Entonces, no sé qué hacer. Bueno, voy a buscar aquí unas fotos porque quiero pasarlas a mi nuevo teléfono, que es el que estoy grabando. Y trataré de grabar con la tablet a ver si me graba o no sé qué onda. Pero esta señorita se está fregando, así que tenemos un problema técnico allí. Así que de todo surge un problema técnico, pero vamos a grabar allí. Adivinen qué, yo acababa de quitar esto, todo, y que iba a grabar ahorita. Miren, prendí hasta la tablet prendí ahorita, pero adivinen qué pasó. Pasó algo increíble, no puedo creer. Se prendió la computadora así por arte de magia, pero es que soy tan tarada. Moví aquí porque aquí tenía el teléfono. Bueno, tenía yo aquí el teléfono porque ya había quitado esto, el este chunche, ya se me olvidó. Y aquí tenía el teléfono, entonces lo agarré rápido para grabar porque aquí se pusieron unas cositas, unas. Pero sí, esto lo hice así. Y pues se apagó. Yo que lo tenía prendido, yo digo, ya estamos, pero por grabarles, pues pasó lo que tenía que pasar, pero voy a volver a intentar. Espérenme. Esto es lo que yo les decía, miren. Ay, no le pude mostrar. Pero miren, ya prendió. No lo puedo creer. Miren, ahí está. ¿Saben qué? Estoy muy emocionada que quiero llorar. No sé, quiero. Quiero abrazar a alguien. Voy a abrazar a mi abuela. Ya vengo. No, mentira. Después la abrazo y después le cuento. Pero sí. Gracias a Dios. Mi idea funcionó. Y todo está funcionando a la normalidad. Y pues ahorita le voy a mandar un mensaje a mi mamá. Porque ella me dijo. Me avisas cuando ya se prende y todo eso. Para tratar de volver a añadir los tres claves. Cables que están sueltos. Entonces ahorita le voy a mandar un mensaje rapidísimo así. Chanfais, y trataré de mostrarles pues la emoción que tengo. Y pues ahorita estaba tratando de grabar. Ustedes miraron que yo hice así una transition así super guaf. Pero ella se maneja sola y ella no quiere grabarme a mí. Ella me estaba tomando fotos solita. Y les voy a mostrar, miren, te voy a mostrar las fotos que me estaba tomando la tablet. Ah, no, yo creo que la borré. Espérenme. Ay, no, aquí están, miren. Miren, esa fue una de las fotos que me tomó. Porque yo estaba ocupando esta computadora ahorita. Pero ella me tomó una foto así. Ahí viene mi hermano. Le voy a contar. Mani. Uh-huh. Oli. Espérame. Mira. Se prendió. ¿Te acuerdas que yo no podía prender esta computadora? Uh-huh. Y que no podía entrar ni el internet ni nada. Y mira ahora. Miren lo que dice. Y mira. Me tomó esa foto, mira cómo se, yo no la toco, no la está tocando ni mi hermano. Y ella se está moviendo sola y toda la vaina, porque no la toqué. Y mira, esa fue una de las fotos que me tomó a mí. Yo estaba con el teléfono ahorita tratando de entrar a Instagram, haciendo una historia. Y se prendió, miren, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Ahí está, linda. Solmaris López, y entrar con la contraseña. Y pues eso era, esa tablet no me quiso grabar, solamente me quiso tomar fotos sola a ella. ¿Puedes creerlo? ¿Ah? Se maneja sola ahora. Bueno, no importa, vamos a dejar eso para después, problemas técnicos, toda la vaina. Tal vez la tecnología se maneja sola, porque tal vez... Ya va a llegar aquella película que salió. Bueno, y les voy a enseñar algo. Mientras pongo mi contraseña en la computadora, iba a decir en la tablet. Les voy a enseñar algo que creó mi hermano. Espérenme. De introducir la contraseña en la tablet, mani. Yo puedo. Es esta. Parece como una M. Correcto. Les voy a enseñar una creatividad que hizo él, que yo le decía que si quería hacer una miniatura. Y aquí está, miren. Mini graph con Among Us versus. Y teníamos planeado hacer un videito por ahí, ¿verdad? Los dos probando eso, pero como ahora se tentaron la tecnología, se quiere mandar sola. ¡Ah! ¡Se movió! Se movió. Y él lo vio y él no metió el dedo ni nada. Pero sí,
Pues esa era la miniatura y todo que creó mi hermano, está súper cool. Sé que le faltaron algunas cosas que no le dije a él y a mí también se me olvidó de tanta la emoción. Pero esta la editamos en Pinterest. ¿Cómo es en Pinterest? La editamos en Pixar porque Canva se fregó. Canva, pues una aplicación que yo hacía las miniaturas y toda la onda. Pero eso lo voy a dejar para otro video en mi canal principal. Y esta la hicimos en Pixar. En Pixar. Pixar. Y pues eso. Y quedó súper cool. Me encantó a mí esa miniatura. Bueno, entonces miren, ya entramos y ahí está un perrito súper bello y toda la cosa. Bueno, ya se apagó. Se apagó esta. Dice que no hay señal, que no sé qué. Claro, porque yo tengo el chunche, el cable esto. Pero espérenme, voy a poner aquí. Voy a poner aquí, espérenme. Bueno, no puedo, mejor la sostengo ya allí. Porque si no te Bueno, cae. van a ver. Bueno, les voy a explicar. Voy a poner la cámara rápida porque si no se me lleva todo el tiempo del mundo. Y entonces van a ver todo rápido. Bueno, aquí mi hermano quiere seguir saliendo en el vlog. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ah, ya me acuerdo qué era. Mi hermano el duende quería seguir saliendo aquí en el vlog. Pero sigamos con lo que estábamos. Bueno, prendió y pasó todo. Pero aquí, adivinen qué me pasó. Aquí me pide mapa de red de conexión inalámbrica o así, pues en el aire o no sé, en el aire. Qué cosa. Y después dice el adaptador no está conectado. Adivinen qué. El adaptador está conectado a la computadora, pero a la caja del Wi-Fi no está conectado. Y yo súper confiada de todo y hasta yo iba a decir, pero esto qué pasa, ahora ¿cómo es que se llama? El adaptador no sirve. Entonces, adivinen qué. Miro por debajo de la, voy a mostrarles, espérenme. Miro por debajo de la computadora y el adaptador, que es este amarillo, no está conectado. Espérenme, voy a conectarlo para que miren que es cierto. Está la caja del wifi. Esperen, voy a prender la linterna. Y miren, aquí está. Oh, mani, no. Aquí está el adaptador y no está conectado. Ay, se prendió. Ay, Bueno, es una voy a computadora. tener que. Ay, no voy a poder. Espérenme. Ya les muestro. Bueno, ya lo conecté. Allá se mira, creo yo. Se mira ahí. Hacer zoom, 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 zoom. Y sí, ahí se mira. Perdón por el polvo que tiene esta computadora, pero X, ¿verdad? Y ahí se prendió esta y ya se prendió. Bueno, voy a apagar la linterna, si no, no se va a mirar. Y, ay, no pude. No, listo. Y adivinen qué. Ya está prendida. Y miren. ¡Listo! ¡Por fin! Ahora sí voy a poder entrar a mi canal principal. Voy a poder subir el story time que les tengo preparado en el otro canal y muchas cosas. Ahora sí. Va a ser que aquella cosa va a tener que estar conectada a esta, porque si no, no voy a poder entrar al wifi de la casa y nada. Y pues voy a ponerle la cámara rápida para que miren todo el proceso, porque si le pongo así la cámara todo, no, no va a funcionar. Así que sigan viendo. Bueno, entonces adivinen qué, funcionó mi idea, pero dice aquí, bueno, les voy a poner aquí para que miren que no es mentira y es verdad y todo eso. Dice ahí, 0% disponible, conectado y sin cargarse. Y seleccione un plan de energía equilibrado, alto rendimiento, ajuste del brillo de pantalla y todo eso. Entonces, no me está cargando, pero si está conectada al internet, al wifi. A como se diga, pues yo le digo wifi, pero a veces se me va y le digo internet. Bueno, ese no es el punto. El punto es que pude prenderla, pude entrar a YouTube. Aquí estoy en YouTube, como miran, estoy en YouTube, estoy en mi canal de vlogs, que estoy blogueando aquí. Estoy blogueando mi canal de vlogs, el Maddie's Vlog. Y ahora es el momento de ver si en serio estoy en canal principal de esta cuenta. Vamos a ver, dice aquí cambiar de cuenta y cruzando dedos y ahí está. Shit. La recuperamos.
Uy, la botó. De tanta la emoción la botó mi hermano. Porque él bien sabe que se vienen algunos videos super cool, como el que le enseñé en la miniatura. Y él está súper emocionado por eso. Porque haré videos con mi hermano, probando juegos. Y ya les adelanté que eso. Yo espero que hayan llegado a este punto para esa sorpresa que le tenemos, ¿verdad? Él está súper emocionado. Ahora es el momento de la verdad, si voy a poder entrar a mi canal y tratar de encontrar la contraseña que se me perdió, que supuestamente no era esa, que era la otra y que no sé qué. Pero yo tengo la misma contraseña de siempre y no sé por qué eso. Y... ay, no. Tenemos otro problema, pero después se los cuento. Miren la pantalla, sí. Estoy súper emocionada. Vamos a entrar. Ay, señor. Cruzando los dedos, padre. Cruzando los dedos. Ahí estamos entrando. ¿Saben qué era la otra? Que yo perdí el canal del team. Yo estoy en un team que se llama Team Nicaragua. Y que es de una Science Owners y todo eso, la vaina. Y somos 4 personas. Pero como yo perdí mi teléfono y todo eso, ya saben, el story time lo tienen que ir a ver. Que son 2 cosas. Story time y la última reacción del video de Ciencia de toda la noche. Uy, no sé, estoy súper emocionada. Ahí está mi canal. Vamos a entrar, sí, a lo que se debe. Mi canal. Y ahí estamos. Sí. No puede ser. Bueno, miren, está mi canal. Estoy emocionada. No sé, me quiero morir y todo. Y tenemos 36 suscriptores. Y miren, aquí tenemos en la pantalla principal, tenemos el video del año pasado de 2 años en YouTube. Uno del 9 del 2018, uno del 9 del 2020. Y esta vez será uno del 9 del 2021. Que eso estará súper increíble. No puedo creer, nueva intro, todo ha cambiado, todo ha sido diferente. Miren, esa era la intro del año pasado. Y ahora tenemos otra intro súper cool. Miren, bueno, ya vengo que mi abuela me está hablando. Bueno, ya volví. Fui a hacer muchas cosas y yo creo que son las 12:06. Bueno, fui a hacer muchas cosas, no les grabé, dejé aquí la cámara y todo aquí en el cuarto de mi mamá. Y seguimos aquí con alias... ¿Se me olvidó? El duende. Alias el duende. Les presento, alias el duende. Bueno, pues miren, aquí ya tengo esto, pero yo creo que... es que se me olvidó en dónde quedé. Yo creo que les dije, ¿verdad? O no les dije, pero lo voy a volver a repetir. De que... ay, no. Qué niña. De que yo no tengo el canal del... ah, sí. Yo creo que ahí quedé. Del canal del team. Y pues lo pedí la contraseña y todo eso. Pero a mí se me olvidó todo eso. Entonces, no sé. Como que sí, como que no, y como que no la tengo. Miren, solo tengo la de las 2, la de Solmaris Blog y la de Solmaris López, uy, no creo. Pero yo espero que recuperar esta cuenta, porque dice administrar tu cuenta de Google, así que la voy a administrar, voy a tratar de entrar, conseguir la contraseña, y pues obviamente no se la voy a enseñar la contraseña a ustedes, porque y que fuera para tanto. Bienvenida, soy Maris López, administración, tu información, todo eso. Entonces ahorita voy a buscar la contraseña y voy a decirles entre un rato que qué ha pasado, ¿verdad? Bueno, mejor les voy a ir contando otras cositas que se van a venir, así que voy a poner por aquí la cámara. Haceme el favor, Solmaris iba a decir. Haceme el favor, Osmani, de verme que si me miro al otro lado. Yo creo que no me mire. Sí, allá me estoy mirando de aquí. Ahí te estás mirando. Me miro esto de aquí, sí. Es solo esto de aquí. Sí, es que yo soy, a veces soy así, ¿saben por qué? Porque a veces me grabo mal y soy muy, muy mala para... vamos a seguir la parte de aquí. Espérenme. Creo que lo voy a tener que dejar por aquí. Me miro. Sí, ahora sí. ¡Ay! Se cayó. Creo que ahí sí. Bueno, sí me miro porque ya me estoy mirando en un cajoncito que está ahí. Y bueno, les voy a ir contando. Se va apagando. ¿Ah? Se va apagando.
No, no se apaga, es la luz que se le baja, la iluminosidad. Ya, ahora sí. Entonces, aquí entré y estoy viendo todo, pero les voy a ir contando, no les voy a ir diciendo lo que estoy haciendo, pero les voy a ir contando unas cosas. Bueno, como ya saben, algunas personas que me miran por este canal de vlogs, yo cumplo mi aniversario es el. Yo cumplo mi aniversario, nada, nada. Mi aniversario es el 1 de septiembre y cayó miércoles, día de clase, día que tengo que ir al cole. Así que no voy a poder celebrar ese día. Y por eso hoy, bueno, entre un ratito, voy a grabar un story time de cómo entré a YouTube, por qué entré, quiénes fueron mis inspiraciones, por qué me volví a salir, porque yo sí mis. Yo. ¡Ay! Se cayó. Yo sí me salí de YouTube. Ok, ya le canteamos. Yo sí me salí de YouTube. Yo sí me salí de YouTube, de todo esto, por mis inseguridades. Por ejemplo, que la gente se me burle o todo eso, me haga burla, bullying y toda la cosa, porque yo vivía traumada en mi escuela. No puedo creerle, estoy haciendo el story time aquí en el canal de vlogs, sí. No les voy a contar más, hasta ahí queda. En expectativa para que vayan a ver mi story time, que si Dios quiere, ahorita voy a tratar de posponer un video para mañana. Mañana sale un video, sale un video de la reacción de toda la noche de ciencia. La cantante, la cantante, la que se da de cantante, pues. Pero, bueno, no he hecho Ay, nada, solo he hecho pasar las páginas. esa sesión me gusta a mí también. Este es un gran fan. Yo creo que en el canal anterior. En el canal anterior, en el canal principal, yo les había contado que mi hermano le. Ay, se cayó. Bueno, ya no. Que a mi hermano le encanta la música de CNCO y los videos y toda la onda. Y entonces, oh, ya entré, voy a ver si es la misma contraseña. Dice San Maris López, fecha de nacimiento, que es el 9 de enero del 2006. Género, obviamente, femenino. Foto. La marca, el logo SL, que significa Selmaris López. Y dice teléfono, correo. El teléfono lo voy a tener que cambiar porque aquí dice 80. Sí, yo todavía vivo aquí. No, ni quiera mi Dios. A ver. Bueno, la contraseña no me sale. No sé cómo diablos no me sale la contraseña. Ah, ya, ahora sí. Dice contraseña. Una contraseña segura te ayuda a proteger tu cuenta de Google. Última modificación, 13 de mayo del 2018. En el 2018 yo puse mi contraseña. El 13 de mayo. Y yo entré el primero de. ¿Cómo es eso? Mira, ese. Se cayó. Bueno, miren. No les voy a decir. Bueno, obviamente la contraseña está así. Pero no se mira, ¿verdad? Porque están los puntitos y toda la onda. Bueno, ya se jocoteó. Ahí está la contraseña. Y también. Última modificación 13 de mayo del 2018. Güey, si yo entré en el 2018, que fue septiembre. ¿Ah? ¿Cómo me explico esto? No entiendo. No entiendo. ¿Saben que no entiendo? Es que no entiendo. Pero bueno, yo creo que aquí voy a dejar estas partecitas porque después tengo que irme a bañar porque no me he bañado y son las 12. Qué cochina. Sí, este niño se está riendo porque él ya se bañó y toda la onda, ¿verdad? Pero yo por hacer estas cosas y todo eso, por eso yo pospuse lo de la banda y todo eso que voy a hacer para el domingo, porque el domingo voy a ir acompañada. Y pues con más tiempo, ¿verdad? Y además es para entre 2 semanas que voy a salir con esa banda y todo eso. Miren a quién me encontré aquí. A mi hermano. Es muy diferente de ahora como es, miren. Uf. Y eso que ahí era más blanquito. Ahora es más como medio negro. Yo me quedé así como serio.
Aquí hay otra, 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 otra. Salgo una. Ay, qué horrible eso. Mira, yo ahí estoy yo, miren. Mírenme a mí. Mongola. Ah, escúchenlo. Me dijo mongola. No sé, yo no era sé. Demasiado como que la curva y todo eso. Vos quedaste como así, mongola. Miren, yo era así, súper, como que el cuello abajo y toda la onda. Pero ahora como que camino más mejor. Wow, he cambiado demasiado. Que es increíble. Ay, ahí está, ahí está. 3, 2, 1. Quiero llorar. Ay, miren que dilaté casi 3 horas. Son las 2:15 de la tarde. El teléfono ya se me quiere morir, se me quiere apagar. Pero adivinen qué. Ya tengo mi cuenta principal. No sé, estoy... ¿Saben qué? Quiero llorar. Miren, solo miren mis ojos, que no es mentira, es verdad. A las 2:15 de la tarde pude volver a entrar a mi cuenta principal. No lo puedo creer, es increíble. Dios mío, tengo mi cuenta principal. Estoy hasta que quiero llorar, no sé, quiero reír, quiero gritar, quiero... No sé, tengo ganas de... festejar. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. Sé que estoy así como que volteada, pero bueno, no pasa nada. Wow, ¿saben cómo? Es que exactamente toda la mañana y la tarde la pasé, bueno, mediodía, ¿verdad?, tratando de buscar cómo, pero no me di cuenta que había una app de la Autenticador que podía escanear el código QR y pasar mi cuenta y ya está. Saben que solo me falta la del team, pero la del team no la tengo aquí, así que tengo ese problema. Pero bueno, solo se me mira la cara. Ay, pero bueno, eso no es todo. Estoy feliz, pues estoy emocionada. Ahora voy a ver si tengo mi cuenta acá y toda la onda. Siento que, bueno, una cosa más, mi cuenta de TikTok yo la perdí. Y voy a subir un poquito la voz porque me escucho un poquito baja, creo yo. Me escucho un poquito baja. Entonces, ya tengo la cuenta en mi teléfono, en mi nuevo teléfono, Dios mío, santo. Y voy a tratar de entrar por acá, por la computadora. Voy a entrar ahí. Voy a entrar por la computadora a mi TikTok porque me hice uno nuevo, pero no quiero ese, quiero el original, porque ahí tengo todos mis videos y lo tengo en privado porque soy menor de edad y tengo que llegar a los 18 para tratar de que no sea, ya ustedes saben, pues no sea cerrado y se comparte con las demás personas. Así que la única que la tiene es Familia López, que es otro TikTok que me creé para hacer TikToks con mi familia y toda esa vaina. Entonces, estoy alegre, estoy feliz, estoy contenta y trataré de entrar aquí por mi canal a TikTok y a ver qué hago, porque estoy súper, súper... Aquí tengo Instagram, Spotify, que tengo música en Spotify. Tengo mi canal de Solmones Vlog y toda la onda. ¿Escuché ese? Ay, la introducción del año pasado. Intro. Bueno, acércate y ahí termina. Pero me puedo voltear la cámara. Bueno, el teléfono se me quiere apagar porque lo tengo que ir a cargar. Pero aquí estoy entrando a mi TikTok y vamos a ver qué pasa. Bueno, les iba a grabar el... que entre el 1 de septiembre del 2018 y toda esa onda. Entonces, pues voy a ver por aquí cómo entro. Espérenme, no miren. Listo, entré. Tengo aquí mi ver perfil. La mamá. Ahí salía. ¿Qué? What the fuck? ¿Por qué ese nombre? Yo no tengo ese nombre. Hombre, no entiendo. Espérenme.
¿Cómo? A ver, no. Esto está mal. Qué locura. Bueno, voy a cerrar sesión porque esto está malo. Yo no soy esta. What the fuck? Bueno, figúrense que ahorita estoy editando este vlog, el del mes pasado, finalizando este mes, algo así. No me acuerdo qué día este video, el de grabé este vlog, fue, no sé, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que no lo finalicé, lo dejé como por cuando iba a tratar de entrar a mi cuenta de TikTok y no pude, no la he recuperado. Hoy somos 10 de septiembre, 9, yo creo que 9, pero me voy a ver. Jueves 9 de septiembre a las 8:57 estoy pues comenzando, voy por la mitad, ya recorté todito el blog y todo le puse pues lo que hace un editor. Entonces, ahorita estoy finalizando este blog un 9 de septiembre, jueves. Es raro, pero sí, es eso. Y pues sí, estoy con la misma blusa porque hoy me la puse. Pues es extraño, ¿verdad? Pero sí, y estoy con mis anillas. Pues sí, yo espero que les haya gustado, que te haya gustado. Estoy en mi estudio. Oli, oli, oli. Estoy en mi estudio y sí. Espero que les haya gustado este vlog y pues que me regalen un like y su suscripción a este canal porque apenas somos 11 personas en este canal, pero ya es algo y aunque sé que no los miren, a mí me gusta subir estos videos y no importa si son muchas o pocas las personas que le gusten este video, pero sí. Y espero que vayan a suscribirse a mi canal principal que es Sol Maris López. Así que a otro vlog. ¡Woo!